Otro feminicidio en Antioquia. Autoridades hallaron cuerpo sin vida de una joven desaparecida hace 10 días en el Retiro Oriente Antioqueño. El novio de la joven sería el principal sospechoso. Habitantes del Retiro marchan a esta hora para pedir justicia. Estadísticas muestran que cada 2 días es asesinada una mujer en Colombia. Antioquia encabeza la lista con más casos. Religiosa de comunidad antioqueña muy cerca de la santidad, el Papa Francisco aprueba primer paso de beatificación de la hermana María Berenice Duque. Maestros del país marcharon nuevamente, piden mejor atención en salud, rechazan amenazas y critican el plan de desarrollo. Fuerte temblor se sintió esta tarde en Antioquia y el eje cafetero. El movimiento de 4.5 grados no dejó daños. Prepare su bolsillo. En menos de 2 meses subiría el costo de la energía. Liga de Usuarios asegura que el retraso ocasionado por Hidroituango en la generación origina el alza. Indígenas de Ciudad Bolívar estrenan viviendas propias. Gobernador Luis Pérez Gutiérrez les entregó hoy además escuela y vía campesina nuevas. Molano se gana la etapa y Rigo la camisa de líder. Todo eso pasó en la tercera etapa del Tour Colombia. Nairo Quintana hablará de sus planes para el 2019 en Teleantioquia. Dos glorias del ciclismo mundial se volvieron a ver en el Oriente Antioqueño. Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento, Día de San Valentín. Velas rojas, rosadas, flores y varitas de incienso, 3 prácticos elementos para activar el amor. Inspirada en la filosofía japonesa que lo que se daña no se bota, sino que se reconstruye. Así es, la nueva tendencia en calzado que se impone para este 2019.